Muy buenas a todos y a todas y sean bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Leyenda. Claro que sí, aquí estamos con el Mr. Satán, claro, el trolero, ¿vale? Y como saben, ya tiene sus stacks troleras, ¿vale? Aquí por ahí están. Ahí están, así que a la gente ahí está. Así que hoy vamos a irnos con un equipo bastante trolo, ¿vale? El equipo paralización, ¿vale? Y pues estos serán los integrantes, cualquiera paraliza con cualquier cosa, ¿no? Ya está, obviamente. Vamos a irnos con Mr. Satán de primeras. Y el Android 17 por el vellito. Y ya saben, suscríbanse, dejen su like. Ya se viene cosas chidas, ¿vale, gente? Para el canal, para los que les gusta disfrutar este contenido. Y bueno, eso sería todo. Y ya está, ¿no? Vamos a hacer unas pequeñas sumos. Y ya después de esto, pues hablaré un poquito más del canal. A los que les interesa, ¿vale? Yo sé que no me preguntaste, güey, pero igual te lo digo. Así que mejorará todo el aspecto del canal y todo el overlay y todo lo que pienses va a cambiar, ¿no? Así que vamos a irnos acá y vamos a irnos a el. Vale, aquí estamos ya con un equipo. Vale. Super Warrior, super random y ya está, ¿no? Así que vamos a irnos con este Mr. Satan, vamos a irnos con Omega Shenlong y yo creo que este Goten para hacer el LF. Así que le comenzamos con el Shao sacado y pues con la paralización, ¿no? Así que le vamos a ir acá bastante rápido, ¿vale? Vamos a irnos con Omega Shenlong por acá, que este también paraliza con los golpes, así que está bastante bien. Y ya casi eliminamos a este Shao. La verdad es que es equipo Super Warrior, no es que sea algo efectivo, pero vale, ahí lo tiene la gente y ya está, ¿no? Vale, ahí lo ven, ahí lo ven, ahí lo ven. Lo voy a bajar acá un poco. Vale, creo que le atino. No, pero vale, acá paralizamos de nuevo. Vale, ahí está bastante bien. Paralizamos ahí. Hacemos esto y yo creo que ya lo vencemos. Bueno, pensaba que sí o. Uf, le quedó a uno. Vale, pero está bastante bien el equipo. Ya luego miraremos con fusión a ver qué sucede, ¿no? Vale. No hace Rizin Rashin así tan puerca, pero lo hubiera hecho si estuviéramos con fusiones, ¿no? Vale. Está bastante bien, pero vale, acá no creo que me hagan nada. Ya este Shao está re F. Ahí está. Y ya está, ¿no? Así que ahí estamos, ahí estamos. El equipo está bastante bien. Si paralizara todas las veces el Mr. Satan cada vez que entra. Pero igual pues está bastante bien, ¿no? Ahí está. El LF del Gohan, ahí está. Digo, el Goten. Pero ahora sí vamos con otra partida a ver cómo nos va. A lo mejor nos va contra fusiones y ahí sí no va a estar tan fácil. Así que ahora sí vamos con otro combate. Y vale, gente, vamos contra un Lineage of Evil, claro. Así que vale, vamos por aquí. Vale. Este Freezer tiene bastante defensa, más de lo que recordaba. A lo mejor este androide está re F. Pero vale, vamos por acá. Absorbemos, claro que sí, ahí está. Vale, perfecto. Vale, este Goten quita mucho, pero diría que es por la ventaja de color y ya está. Vale, pues sacrificó a este, así que está bastante raro, pero vale, vamos a irnos por aquí. Vale, ahí me atinó ahí, vale, brutal. A ver si cae. Uy, sí. Vamos a ver por acá. Vale, este Mr. Satan para todo este tema es bastante falso, pero vale, no importa, vamos a irnos por acá, ¿vale? Sí.
Vale, brutal. Dirán hacerle sin que a este cooler, a este refrigerador, ¿vale? Vamos a vernos por acá. Vale, brutal, la puedo hacer. ¿Se han visto que haces la gente de carga y luego lanza el último? Y pues por eso es lo que hice. Pensaba que era falso, pero no, no era falso y ya está. Ahí está la hiperparálisis. Brutal, ¿eh? No, pero la parálisis siempre está. Güey, ya las pizzas, ahí está. Otra vez le apliqué la parálisis, ¿vale? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vale, ahí está la parálisis y Mr. Satan tirando piedritas, claro que sí. Ahí está. Es la mejor manera de matar a un Freezer, ¿vale? Lo más épico que es lo que podrás ver. Vale. Rising Rush, pues sacrificamos a este güey. Con Streg Attack, diría yo, así que vale, está. Bueno, pues nada, me la vino y ya está, ¿no? Vale, no sé por qué no se fue con el cooler Senkai que tenía él, pero bueno, no importa, ahí estamos. Brutal que va a hacer un Kamehameha para matar a un Freezer que le queda menos de dos golpes para morir, pero vale. Ahí estamos, le va a hacer el LF, obviamente no creo que tenga ya para matarme ya. Y ya estaría, ¿no? Ahí estamos, el LF, ahí está. Está bastante bien el LF, pero no es que sea tan impresionante. Bueno, si está mejor, está mejor que... Y Valente, aquí estamos valiendo queso. Así que Valente, aquí estamos. F, ya está. Vamos a irnos con este, con este y con este. Y ya estaría, ¿no? Ya, F, F, F. No sé por qué lo hago, pero igual, pues ahí estamos, güey. Ahí estamos para las risas. Y ya está, ¿no? Así que vamos a tratar de ganar. Obviamente va a estar bastante complicado. Pero vale, vamos a ver si paralizo el 99% de la partida y ya está, ¿no? Bueno, ahí estamos. Brutal, vale, empezamos bien. Vamos a ver qué pasa acá, vale, empezamos brutal. Vamos con... Ah, no, no entiendo por qué no me cambia bien a veces. Vale, brutalísimo. Brutal, ¿eh? Me parece impresionante que lo que estoy diciendo se cumpla, ¿vale? Ahí estamos con este bellito. Y además que el, ya saben, el envenenamiento también ayuda bastante, ¿no? Así que le vamos a hacer por acá. Brutal, va a quitar bastante. Vale, es que muy mal ese tackle, pero vale, no importa. ¿Me lo va a matar? No, es que estando hoy está re... Está re F, ¿eh? Super F, ¿eh? Dale. Brutal, vale, ahí está. Carta verde, vamos a ver si funciona, ¿vale? Y claro, si lo matamos, pero dudo bastante de eso. Ojalá lo mate, estaría genial, ¿eh? Obviamente no. Vale, vamos a ver si lo come otra persona. Ahí está, y Zamasu, ¿vale? Ahí está. Brutalísimo, vale, ahí estamos, ahí estamos.
Otra carta, por favor. ¿Por qué me haces esa? ¿Por qué? Ay, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto, gente? No entiendo. Bueno, casi, pero no. Vale, Bellito fuera. Bueno, casi hacemos todo esto, pero no se pudo y ya está, ¿no? Vale, lo hice bastante bien. El equipo, pues, me paralizó todas las veces, pero de pronto, pues, lo hice mal y ya está, ¿no? Brutal, ¿eh? Me gustó bastante. Espera, ¿qué diablos hacemos, amigo? Ay, no sé, pero me gustó. Y vale, ya estamos aquí, así que vale, espero que les haya gustado este video. Y bueno, ya casi gané esa partida, pero pues no se pudo, güey, y ya está, ¿no? Si quieren una segunda parte de este video, este equipo, ya saben, le voy a dejar una meta de likes, voy a dejar 20 likes. No, 20, no, más exagerado, ¿vale? 30 likes, 35, güey, revipolar, así que vale, vamos a irnos por acá con los summons, ¿vale? Vamos a vernos, no sé si tengo ya el... no, me faltan 3 tickets. Pensaba que sí, güey, pero pues no, ¿no? Así que tenemos estos banners. Ya saben, el que quiere gastar su dinero y se repay to win, pues le gasta este banner. Yo, pues, no le tiraría. Porque ya saben, se vendrá algún Legends Limited nuevo y pues vamos a tirarle, güey. Y pues los únicos que me faltan es el Bills, que nadie lo quiere si lo tienes a 7 estrellas. Y el Goku Camper, que bueno, el Goku Camper está re desfasado. El único que vale la pena ahí es el SS3, claro que sí. El Vegeta y Bellito. Y bueno, el Gohan lo tengo a 8000 estrellas, pero es eso, ¿no? Así que le vamos a tirar la caste banner, que no me ha salido ninguno nuevo. Tampoco en el del Kaioken ni el Paikohan, pero vale, ahí vamos a darle. Bueno, otro héroe, y ya está, ¿no? Un Dodoria que nadie quiere, no sé por qué me sale Don Luan siempre. Pero bueno, vamos a darle acá al Happy Weekend, al Triste Weekend. Y nos despedimos de este video, ya saben, el link estará en la descripción del servidor de Discord. Bueno, ya saben, como mínimo, este es un stream, acá no te pueden aparecer héroes, cosa que está bastante bien. Vale. Esta animación creo que es de héroe. Tenemos pool, tenemos espacio, 3 cápsulas. Vale, un triste extreme, ¿vale? Un triste extreme, ahí está. Bueno, la verdad lo hacemos por las esperanzas, güey. Pero bueno, al menos acá me han salido un LF, bueno, 2 LFs en este banner. Así que vale, espero que les haya gustado este video, ya saben, den like si es así, suscríbanse y vale, ya luego haré un directo de esta madre, del Ultra Space Time Rush Champions, ¿no? Y ya estaría, ¿no? Así que vale, nos vemos en el siguiente video con más.